travava aquí davant del col·legi que ha creat tanta polèmica aquests darrers dies degut a aquest vídeo escandalós que de qualque manera ha solidificat a molta cinema de gent perquè no era necessari i que damunt li han donat un premi especial. Jo no sé on arribarem, no sé el que pretenen segons quin grup de gent, segons quines persones. Jo no sé quin mal volen fer, què volen guanyar en tot això, però el cert és que pot sentir malament els ciutadans. Nosaltres estem pagant molt d'impots, tenim moltes dificultats i resulta que els polítics i els professionals, en aquest cas una mestra d'escola o una professora, no ajuden. Fins ara ho he dit en mallorquí, perquè ens entenguem des d'aquí, perquè això afecta aquí. Però ara continuarem en castellà perquè li volen donar una repercussió més a nivell nacional e internacional dels països que xerren castellà, que tenim bastantes connexions amb ells i que estan interessats en tot el que estem fent. Bueno, iniciamos una nueva andadura, una andadura que queremos que tenga voz y que tenga imagen, que sea la voz de tantos y tantos ciudadanos que no están conformes, no están satisfechos con lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma, en Baleares, y tampoco en nuestro país, en España. Y cuando ya creíamos que en la educación lo habíamos visto todo y que su caída en el nivel, en la calidad, ya había tocado suelo, nos hemos encontrado de repente que estábamos equivocados y que es posible empeorar todavía más. Y de pronto nos aparece ante nuestros ojos, nos aparece como una profesora y un centro educativo, el que tenemos detrás, María John Pars, el instituto, premia con un sobresaliente el insulto, la blasfemia contra las creencias de la mayoría de la población de las Islas Baleares y de España. ¿A quién de nosotros nos agradaría y veríamos con buenos ojos que a nuestra madre la llamasen puta y que además dijeran que es muy bueno si nos la podemos follar? Pues esto, a los que nos estáis escuchando, debéis de saber que esto lo han premiado con un sobresaliente. Esta es la educación que en este instituto, y que de momento parece ser que se admite en la en los centros educativos públicos de Baleares, esto es lo que les están enseñando a nuestros hijos para que se construyan su futuro. Nosotros, y yo, Diego, como hemos comentado muchas veces, creemos que esto debe de conocerse públicamente y debe de exigirse responsabilidades a quienes, teniendo la posibilidad de evitarlo, lo están fomentando.